que si tú también estás navegando por TikTok, Instagram, Facebook y te encuentras alguna técnica súper cool, un truco súper chévere que quisieras aprender, mándamelo a mi cuenta en Instagram, mándamelo por DM, para que nosotros acá te enseñemos a hacer ese truco que nos estás enviando. Este chico de acá nos enseña esta intro bastante, bastante guapa. Y lo mejor de todo esto es que esta intro es bastante sencilla. Aquí te voy a enseñar a replicar esa intro que él hace, y si lo tuyo es mezclar reggaetón, pues no te pierdas este video porque te va a servir muchísimo para aprender a la gente desde el primer instante. Así que comencemos. Ok, lo que él hace es algo bastante simple y muy muy sencillo, pero al mismo tiempo creativo. Y es que es una suma de todo. Una técnica fácil y simple con un track muy muy potente. Primero lo primero, tenemos que ponernos un punto cue en esta parte en específico. El track se llama Ella me levantó y es de Daddy Yankee, un clásico del reggaetón. Una vez que tengamos este cue colocado aquí, tenemos básicamente todo el truco, todo el secreto realizado. De lo que se trata, y como él lo hace en el video, es ir de una velocidad lenta a una velocidad muy rápida, como si estuviese creando un build up manual. Simplemente deja correr el tema presionando el botón de play pausa. Y es cuando este tema de acá hace toda su magia. Y es que el intro, él lo crea de una manera creativa y bastante rápida. Pero cuando el track explota, la audiencia no espera que el track sea este y les cae de sorpresa. Y vale, ahora que ya entendiste qué hay detrás de esa intro que este DJ hace, que este DJ nos comparte en TikTok, pues vamos a tratarla de replicar para que tú después la puedas practicar y tú después la puedas poner en marcha sobre tus sesiones de DJ si es que lo tuyo es el reggaetón o si acostumbras tocar para gente que gusta y ama y disfruta el reggaetón. Algo súper guapo de este truco, de esta técnica, es que la velocidad que tú imprimas en el botón de cue depende de tu creatividad. Puedes empezar muy lento y llegar a una velocidad bastante rápida y luego regresarte a una velocidad lenta para ir administrando el suspenso, para ir administrando la sorpresa y después explotar con mayor efectividad. Esto más que ser un truco es una técnica, y es una técnica muy muy efectiva y utilizada por un montonazo de DJs alrededor del mundo. Si bien en ese video ya viene una explicación de cómo se hace esto en inglés, acá te voy a enseñar a hacerlo paso a paso y obviamente en español. Esta técnica se llama Drop Swap y es bastante bastante popular y muy fácil de ejecutar. Lo único que tienes que tomar en cuenta es que esta técnica se hace sumando dos build ups, el build up del track A con el build up del track B. ¿Qué es un build up? Un build up es el subidón. De lo que va esto es tirar este track de acá desde la parte inicial del build up, justamente cuando empieza a sonar la parte del build up en este tema de acá. Lo que vamos a hacer será encimar un build up sobre otro build up. Si te das cuenta, esta técnica nace de la simpleza de un enganche, y después este enganche se transforma en una transición. Como bien lo hace Phil Harris Music en el video que hizo en su Instagram, donde él muestra cómo hacer este drop swap, él hace algo súper básico pero que queda muy muy bien y no satura la mesa. Lo único que hace es filtrar hacia high y al mismo tiempo quita la frecuencia de bajos en el ecualizador. Esto lo hace él de manera progresiva junto con el otro build up de acá. Como resultado tenemos esto. (Risa)
Está muy muy guapo, suena muy chévere y acá te voy a enseñar a replicar ese truco. Pues desenmarañemos este truco. Básicamente todo el secreto y todo el truco de este movimiento recae sobre un loop y sobre un backspin sumado a un eco. Y es que de lo que se trata es lo siguiente. Primero necesitamos crearnos un loop. Una vez que tengamos ese loop, necesitamos ecualizar un poquito. Algo que te recomiendo yo que este Shanderov hace en el video es neutralizar un poquito la frecuencia de bajos, disminuir la frecuencia de medios y disminuir la frecuencia de agudos. A esto le vamos a sumar un eco. Y te estarás preguntando, ¿por qué un eco? Porque cuando hacemos el primer backspin, para quedarnos con las vocales de este tema de acá, que por cierto se llama Slow, acá te voy a dejar el nombre completo y el artista para que tengas ese tema en tu biblioteca y puedas practicar este movimiento, lo que necesitamos es crearnos un backspin bastante bien descansado con una estela de eco. Sin eco, ese backspin se escucharía así. Con eco, cambia la cosa. Shanderov, hay partes en su movimiento en donde toca dos veces el jog wheel. Esto lo hace para alargar más el tiempo de backspin. Y es que si estás utilizando un controlador como el que él está utilizando, en donde ajustar el jog es físicamente imposible, vas a tener que hacer esos dobles toques en el jog wheel para crear ese backspin más largo. Pero si estás utilizando un controlador que tenga jog adjust o ajuste de jog wheel, luego vas a poder aligerar un poquito para conseguir backspins más largos sin necesidad de tocar varias veces el jog wheel. Eso solo es un pequeñito tip para que lo tomes en cuenta. Si bien puedes desaparecer o cortar el backspin real con el fader de volumen, Shanderov lo hace con el crossfader. Y es que acá viene la segunda parte de este secretillo, de este truco o de este movimiento. Tenemos que mover el crossfader hacia el track principal, que en este caso pues es slow, ¿ok? Y después tenemos que hacer pequeños micro backspins, pero al mismo tiempo de que hacemos el backspin, abrimos el crossfader y lo cerramos rápidamente. De este modo vamos a conseguir esto. Pero recuerda, tienes que sumarle eco. Y como resultado tenemos esto. El qué tan profundo y qué tan largo y qué tan consistente quieras que suene ese eco ya depende de ti. Yo estoy usando una configuración en el VFX utilizando un eco a medio tiempo y lo estoy administrando a un 20%. Te lo dejo ahí por si tú quieres también replicar esta configuración en el efecto, pues también lo tengas en cuenta. De ahí en más hay que hacer este movimiento a ritmo y a tiempo. Toma en cuenta las salidas y las entradas. Al final del día, el movimiento lo tenemos que dejar de hacer cuando este track explota para que todo el protagonismo pase a este tema de acá y brille muchísimo. Más allá de ser un buen truco de DJ, es también una excelente transición, muy creativa. Te va a servir para pasar de un tema A a un tema B. Y este truco nos lo envía Alexander Castillo Alaniz a través de Instagram. Y no te despegues de tu pantalla porque acá te voy a enseñar a hacer eso paso a paso para que tú también lo puedas replicar. Así que comencemos.
Para poder hacer esta intro necesitamos entender algo muy muy importante, y es que de inicio hay tres tracks involucrados en la mesa de mezclas. El primer tema es este de acá. At the club, I shake my ass. At the party, I shake my ass. At the function, I shake my ass. I shake. El segundo tema es este de acá. Y el tercer tema es este de aquí. Yo para este tutorial me estoy moviendo a 125 BPMs en los tres temas, ¿ok? El paso número uno es soltar las vocales. Una vez que hayamos soltado las vocales, tenemos que encontrar ese compás perfecto o el compás ideal para clavar el tema número 2, que en este caso el tema número 2 yo lo tengo en el canal 4. Algo que yo te recomiendo es que te pongas un punto hot cue sobre las vocales para poder regresar a ese punto en específico cuando tú quieras. Ahora, enfoquémonos en el track número 3. En este caso, el track número 3 yo lo tengo pasando por el canal 2. El track número 3 es este. Pero este tema lo vamos a meter sobre la mesa de mezclas, pasando sobre la salida master con el filtro activado y en su posición de low. ¿Para qué? Para que consigamos esto. Dato curioso y súper, súper, súper importante. Cuando hagamos este movimiento en el track número 3, tenemos que quitar el track número 2. Dejando de lado el track de las vocales, dejando de lado el track inicial, el track 2 y 3 conviven de esta manera. Check this out. Créditos a @Adrus, y es que Adrus es el DJ que vemos en el video, es el DJ que ejecuta ese mashup. Por acá te voy a dejar su Instagram para que vayas a checar su trabajo. Algo muy importante que tienes que entender es que el DJ Adrus ya tiene ese mashup preproducido, ya tiene todo ese mashup en una sola pieza, en un solo track. Preproducido, editado, prefabricado, como sea, es un mashup bastante, bastante guapo. Pero acá yo te voy a enseñar a replicar ese mashup de una manera más orgánica. Literalmente sí, utilizando tres temas, utilizando tres canales diferentes en mi mesa de mezclas, para que lo puedas hacer en vivo y... ¿Cómo se hace? ¿Cómo se ejecuta? ¿Y qué cositas extra le añadí a este mashup para que suene un poco más diferente, un poquito más especial y las bajadas coincidan o tengan una relación más chula? Pues acá te lo voy a contar todo, así que vámonos de lleno. Ok, en el track número 1, que es Calypso de Roundtable Night, tenemos que subir el pitch. Esto lo vamos a hacer en específico en esta parte. Ahora, ojito, ¿prestaste atención a que yo hice un movimiento pasando de Hot Cue al Pad FX número 1? Y es que acá en el Pad FX voy a agregar algo extra, algo que no está en el video original. Lo que vamos a colocar aquí será un Reels FX, y en este caso va a ser eco a medio tiempo, ¿vale? Y vale, después paramos el track. Paralelo y en simultáneo, al mismo tiempo, con este movimiento, vamos a tirar el segundo tema, que es este que tengo acá, que es Pimp, de 50 Cent. Presta atención a dónde inicia este track. ¿Ok?
Empieza desde la primera nota de ese arpeo. ¿Vale? Ahora, ¿notaste que mi botón de play y pausa tiene un toque diferente o especial? Y es que aquí otra cosa que estoy usando o que modifiqué es el start y el pausa, ¿ok? La velocidad de arranque y la velocidad de stop. Para tener ese efecto de bajada como si fuese un vinilo. ¿De acuerdo? Y ojito, que acá viene lo importante, ya que este track suena muy, muy, muy poquito. Básicamente solo suena un compás de cuatro tiempos y ya está. Después vamos a empezar a jugar con el segundo hot cue que yo coloqué acá. Cuando explota esa parte con ese kick muy potente, hay que detener el track. Y después vamos a empezar a jugar con el botón de hot cue, ¿ok? En este caso del segundo hot cue, y vamos a empezar a rematar con el botón de play y pausa. Esto nos queda de esta manera. Este track junto con este track se escucha de esta manera. Una vez que hayamos terminado con ese último toque entre el segundo hot cue, que en este caso es el rojo, y el botón de play y pausa, paralelo y al mismo tiempo de manera simultánea, vamos a tirar el tercer track. El tercer track lo vamos a tirar a esta altura de acá. Este hot cue lo vamos a tirar específicamente en este compás. En este compás, los dos primeros tiempos no hay vocales y los últimos dos tiempos de este compás de cuatro tiempos ya tienen vocales. Ese es el compás clave y ese es el compás en el que te tienes que colocar al principio para poder entrar. Así que vamos a tener esto aquí. Dime si tú estás para mí, como yo estoy puesto. Y ahí lo vamos a tener. Este track junto con este track de acá se escucha de esta manera. Y ya, como resultado, ya cuando todo esto está sumado y ya cuando todo esto está en secuencia y ya lo estamos ejecutando, pues suena de esta manera. El DJ que acabas de ver ejecutando este mashup es Neto León. Acá te voy a dejar sus redes sociales para que vayas y le des muchísimo amor y muchísima buena vibra y de paso también le des un vistazo a su proyecto. No olvides que si tú quieres que yo a ti te enseñe a replicar algo que tú acabas de ver en TikTok, en Twitter, en Facebook, en fin, mándamelo por mensaje directo y posiblemente tu petición sea el siguiente instructivo para DJs. ¿Qué te parece si no nos enrollamos más con la intro y te enseño cómo fabricar ese mashup que suena buah? Chequea cómo se menea. Como track número 1 estoy utilizando este tema de acá. El tema se llama Stop, es de Cocham. Acá te está apareciendo toda la información. De este tema lo que me interesa es esta bajada, el down filter, el noise y la atmósfera. Este track de acá lo tengo corriendo a una velocidad de 126 BPMs. Ahora pasemos al segundo tema. Este track de acá se llama Diva Virtual, es de Don Omar, pero repito, es una a capela.
La cima de un beso en un brinco suicida, su fuente de energía cautiva. Este tema de acá lo tengo corriendo a 126.9 BPMs, ya que en cuanto a las vocales, esa velocidad fue la que mejor se acomodó a los 126 BPMs. Es la que mejor cae encima y la que menos desincroniza. Así que sí, acá tengo 126.9 BPMs. ¿Qué parte de este track me interesa? Me interesa esta parte en específico, en donde dice lo siguiente. La cima de un beso en un brinco suicida. Ahora pasemos al track número 3. El tema se llama Keep On Dancing. Acá te está apareciendo toda la información para que tú también vayas a conseguirte este tema. Y lo único que me interesa de este track es esta parte de acá, que yo marqué con un punto hot cue. Vale, pues ya conocemos los tres temas, ahora te voy a enseñar a ensamblar todo esto para que tenga una lógica y un sentido. Primero lo primero, el track número 1 lo voy a meter con la acapela, la acapela va a ser pues mi track número 2, pero el track número 1 lo voy a desaparecer rápidamente apoyándome de un efecto. Esto Neto León no lo hace en el video, pero yo lo estoy haciendo para que te des una idea de cómo lo puedes aplicar viniendo de otro tema. Suelto el tema, viene el down filter, la atmósfera y el noise, y clavamos las vocales. La cima de un beso en un brinco suicida. Bebé de un elixir que enciende sus motores, salió a la disco a bailar una diva. La idea es que cuando dice salió a la disco a bailar una diva virtual. El tema 1, ok, el tema de la atmósfera y el down filter y el noise y tal, ya tiene que haberse desaparecido, ya sea que pares el tema o que anules con el fader de volumen. Lo que sigue a continuación simplemente es hacer un pequeño paso muy simple, muy sutil, pero bastante, bastante chulo. Y es que ahí es en donde está todo el maldito secreto. Cuando el track dice chequea cómo se menea, en ese momento vamos a soltar el tercer tema. El tercer tema, pues ya les dije que es este de acá. Entonces, como resultado, esto va a sonar así. Chequea cómo se menea. Madre mía, un mashup entre dos temazos. Algo me gusta de ti, de Wisin y Yandel, que podríamos decir ya es un clásico del reggaetón, junto con algo de la nueva era, la Bizarrap Session número 52 con Quevedo. Como siempre, no olvides ir y darle mucho amor a Carlos Carrillo, que sube unos TikToks. Madre mía, el talentazo que tira este hermano. ¡Guau! Así que ya sabes, ve a su TikTok, tírale mucho amor, apóyalo, síguelo. Si bien él en ese mashup slash transición utiliza un par de efectos encima de la propia mezcla, un par de efectos sintéticos encima de la propia mezcla, como son explosiones y up filters, acá te voy a enseñar yo a replicar eso que él está haciendo, pero solamente pues utilizando meramente tracks sobre la mesa de mezclas. Vamos a dejar de lado un poquito los efectos sintéticos, pero la base de lo que él hace acá te la voy a explicar de la manera más orgánica posible, y es que vamos a trabajar con tres temas sobre tres canales en la mesa de mezclas. Así que vamos a empezar. El primer tema que estoy utilizando es la sesión número 52 de Bizarrap con Quevedo, que es esta de acá. Quédate, que la noche sin ti duele. El segundo tema que estoy utilizando es una versión clean, una versión limpia, donde solo suena la instrumental, no las voces ni las vocales, de un tema que se llama Algo me gusta de ti, que es de Wisin y Yandel. Esta es la versión más limpia de la instrumental que pude hacer y conseguir para este tutorial. Y como tercer tema, de este lado, en otro canal, tengo el mismo tema, Algo me gusta de ti, pero ahora sí en su versión estudio, en su versión full, en la versión normalita. Ahora, ¿cómo se arma todo esto desde cero? Básicamente, el primer tema y el segundo
Es decir, el tema de Bizarrap con Quevedo y Algo Me Gusta de Ti en su versión clean, los vamos a soltar al mismo tiempo en esta parte de acá. Con la merced del granate, no hay otra forma que yo traten. Y acá viene lo interesante. Mientras tenemos estos dos tracks sonando, vamos a comenzar a trabajar con el tercer track. Lo vamos a soltar cuando este track de acá termina de formarse como build up. Recordar que el tercer tema que tengo acá, pues es la versión full, la versión completa de este mismo tema de acá. Nota importante, para poder clavar este mashup de una manera pues más lineal, de una manera más secuencial, evidentemente nuestro track número uno tiene que desaparecer, porque esto, además de ser un mashup, a su vez también es una transición. El track número uno, el de Quevedo con Bizarrap, lo vamos a quitar en esta parte en específico. Y ahí mismo, en ese juego de compases, es donde vamos a meter nuestro track número 3, que es Algo Me Gusta de Ti, ya en su versión full. Y al mismo tiempo vamos a tener que desaparecer la versión clean también, para solo dejar la versión full. Vamos a tener que jugar mucho con los faders de volumen arriba, abajo. Con 14.2 millones de visualizaciones y 2.5 millones de likes, en este video yo te voy a enseñar a ti todo lo que necesitas saber, entender y tener para poder replicar y hacer ese mashup. Así que vamos a empezar. Los tracks que vamos a utilizar para poder replicar lo que hace Albama Ice en ese TikTok, para poder hacer ese mashup slash transición que suena muy muy fino, son los siguientes. Como track número uno tenemos este de acá. Como track número 2 tenemos este track de acá. Ambos tracks están corriendo a una velocidad de 128 BPMs. Pero acá viene lo más importante y el primer gran detalle que tienes que conocer. El track número 1, Albama Ice lo tiene editado. Es un track que está modificado. Lo que pasa con este track es que está modificado de modo que llega a un punto en donde solamente se escuchan las vocales y desaparece la instrumental o la base del tema. Esta parte está muy bien delimitada por una especie de laser effects y por una explosion effects. Vamos a escucharlo una vez más. Así que yo también, antes de empezar a hacer este video y crearles este tutorial a ustedes, también tuve que modificar este tema. Y es que en esa modificación es en donde recae toda la magia. ¿Notas? Yo en mi caso lo que hice fue poner de igual manera también un FX Explosion. No es exactamente el que Albama Ice utiliza en su TikTok, pero de igual manera está ahí presente. Y como lo puedes escuchar, después de esa explosión se quedan las voces brillando solamente y desaparece la instrumental. En el segundo tema, ya sea que te pares exactamente arriba con el cue sobre esta parte o montes sobre esta misma parte un hot cue. Ya que esa va a ser la parte que se va a sumar a nuestra mezcla y que va a salir en conjunto sobre la salida master con el otro tema. Ahora te voy a decir en dónde tienes que clavar este tema sobre este para que te quede guay como él lo hace en ese video. Después de la explosión y cuando empiezan a sonar solas las vocales, vamos a contar dos compases cada uno de cuatro tiempos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Cuando venga ese tercer compás de cuatro tiempos, ahí es en donde vamos a soltar este tema de acá. Como se alcanza a ver en el video de Albama Ice, en esta parte hay un pequeño y rápido corte. Y yo no alcanzo a entender qué es lo que puede llegar a pasar en ese corte que él hace. Pero bueno,
Yo más o menos me imagino que lo que sucede en este corte es lo siguiente. Lo que posiblemente hace Albama Ice en esta parte del video que se corta es retroceder las vocales para caer a ritmo y a tiempo con un loop que al final vamos a convertir en un build up. Te explico. La idea base es siempre tener repitiéndose esta frase. Ok, y solo nos vamos a quedar con esa frase apoyándonos de un punto hot cue clave. Y ya por último y para terminar, lo que haremos será crearnos un loop de un solo tiempo sobre esta parte de esta frase en específico. Posterior a habernos creado un loop de un tiempo sobre esta vocal, empezaremos a cortar a ritmo y a tiempo de manera secuenciada este mismo loop que hemos creado. Una vez que ya hayamos cortado este loop, lo desapareceremos con el botón de play y pausa, pero ojito acá, que en el botón de play y pausa tenemos que tener esta configuración. De este modo y con esta configuración, cuando nosotros pausemos el tema, vamos a encontrar o vamos a obtener ese vinyl break effects que va a hacer que este track parezca que está montado sobre una tornamesa. Bien, Giorgio Precioso hace eso de una manera espectacular y brutalmente precisa. Y es que, lo digo sin exagerar, realmente todo le sale perfecto a este señor. Combina un montón de elementos con un montón de técnicas al grado de que yo no pude replicar esto. Pero eso me inspiró a mí a poder crear una versión. Básicamente, en esta versión mía te voy a enseñar cómo montar esos dos temas, cómo poder hacer una especie de build up con un beat green ahí, combinando efectos y al final pasando de sonar completamente hip hop a música electrónica. Así que venga, ya no me voy a enrollar más en esto, vamos a empezar. El primer track que estoy utilizando es de Dr. Dre, se llama Still Dre, pero ojito que solo es la instrumental, ¿ok? Solo la instrumental. Este es nuestro track número 1 y con el que vamos a iniciar. Acá lo que voy a hacer será montarme el track número 2. Mi track número 2 es de Eminem y es Real Slim Shady, ¿ok? Pero ojito, que solamente es la a capela. En el track A tenemos instrumental y acá a capela. En esta parte es donde nuestro mashup ya empieza a tomar forma. Ya tenemos dos temas sonando. A continuación vamos a meter el track número 3. El track número 3 es un remix de la canción Still Dre de Dr. Dre. Y este remix es de Lazy Bear. Aquí viene lo que podría ser un poquito complicado y es que hacemos muchos movimientos muy muy rápido. Vamos a parar el track número 1, vamos a meter el track número 3 y vamos a empezar a jugar con un hot cue sobre el track número 2. Para que la cosa quede más clara, vamos a ver esta parte en cámara lenta. Aquí lo que vamos a hacer será crearnos un beat green jugando con el punto hot cue. En esta parte de acá vamos a sumar ese beat green que estábamos haciendo con el punto hot cue con un efecto. El efecto va a ser pitch y vamos a sumar estos dos efectos a ritmo y a tiempo junto con el build up natural del remix. Ya por último y para terminar, lo que haremos será esperar ese compás clave, ese gap antes de la parte fuerte, pero en la parte fuerte vamos a volar a la parte más intensa a través de un simple hot cue.